El Bitcoin ha tenido un retroceso y la pregunta ahora mismo es... Es el momento de empezar a preocuparnos por Bitcoin, vamos a ver un retroceso prolongado. Hoy voy a hablar exactamente de esto, voy a hablar de por qué estamos viendo este retroceso, de lo que está ocurriendo entre bastidores y de todo lo que hay que saber si estás involucrado en el espacio cripto. Así que aseguraos de quedaros desde el principio hasta el final de este vídeo porque están pasando muchas cosas importantes. Esto va a tener un gran efecto en el cripto. Bienvenidos a todos. Me llamo Gerard, trayendo vídeos de criptomonedas cada día para enseñaros a ganar dinero, en este mercado. Si eres nuevo en este canal, asegúrate de suscribirte y activar la campana ahora mismo. Entremos directamente en materia. En el marco de tiempo de cuatro horas podéis ver que después de tener problemas. Para romper a través de mi línea naranja, que arriba en 70.000 dólares, le dimos una vez, tuvimos un gran retroceso, lo golpeamos un par de veces aquí, una, dos, tres, empezamos a tener un top redondeado justo aquí, no logramos romper a través de ella, y entonces los Bears tomaron un poco el control, nos empujaron hacia abajo, pero mirad esto. Todavía el precio de Bitcoin está respetando las líneas, ¿vale? La línea naranja sostuvo el precio del Bitcoin aquí, así que esto es absolutamente fantástico. Me encanta ver cómo Bitcoin. A ver, es que ni siquiera hemos llegado a bajar tanto. Si hacemos zoom out, mirad las enormes subidas que hemos tenido, ¿vale? Bajamos aquí, tuvimos un gran retroceso, pero la línea naranja nos sostuvo aquí, a 61.042 dólares, ¿vale? En el marco de tiempo de cuatro horas. Y si miramos el diario. Ni siquiera bajamos por debajo de la caja naranja. La caja naranja en el marco de tiempo diario nos sostuvo aquí. Lo que intento decir es que las líneas de resistencia y de eso, bueno, especialmente las de soporte, están aguantando muy, muy bien. Lo que significa que todavía hay mucho impulso alcista en el mercado. Y mirad esto, mirad. ¿Cuántos problemas tuvimos para atravesar esto de aquí? ¿Vale? Solo fueron, a ver, ¿cuánto fueron? Seis velas seguidas en el marco de tiempo de cuatro horas, ¿vale? Así que fueron como unos días en los que no conseguimos romper a través de punto. Bueno, más bien un día. Y una vez que lo atravesamos, nos costó superar el nivel de 70.000 dólares. Así que Bitcoin sigue respetando todos estos niveles de soporte y resistencia. La estructura del mercado sigue intacta y sigue pareciendo que esto quiere subir más. Y para todos los que estáis siguiendo las estrategias de trading, ahora estáis obteniendo beneficios porque, por supuesto, ha ido comprando la caída aquí para sacar beneficios en el camino hacia arriba. Pero lo más importante, si también estáis siguiendo las operaciones individuales... De hecho, yo entraría en una operación individual aquí mismo y luego trataría de tomar beneficios aquí arriba. La razón por la que no lo estoy haciendo ahora es porque durante las próximas horas, después de publicar este vídeo, no estaré disponible, no estaré mirando los mercados durante las próximas horas porque estaré en una situación bueno, en la que estaré ocupado con algo. Así que ahora mismo simplemente es un mal momento. De lo contrario, entraría en una operación individual. Así que para todos los que estáis siguiendo las operaciones individuales en ByBit, en Okix y en BitGet, pues ya recibiréis esa notificación si me seguís eh, y también acabáis entrando en esa operación. Pero bueno, es un aviso que, que no lo haré, lo haría, pero es un eh, bueno, mal momento, ¿no? Porque no estaré dentro del ordenador y sobre todo la primera operación individual que vaya a hacer, eh, quiero que sea buena, así que quiero vigilarlo muy, muy de cerca. Pero las estrategias de trading, como he dicho, van bien, tomaron beneficios en este gran rebote y añadieron en la bajada. Y, por supuesto, si no sabéis de lo que estoy hablando, segurás de ver el tutorial en la parte superior de la descripción, este vídeo de la parte superior, lo repaso todo. Y también, si queréis uniros a las estrategias de trading, podéis hacerlo. Y, bueno, pues eso, lo repaso todo en este vídeo. Ahora, hablemos de por qué vimos ese retroceso. Podéis ver que en los mercados tradicionales se han abierto los de futuros, abrieron aquí, por aquí más o menos, y han estado bajando desde que abrimos, ¿vale? Más o menos yendo de lado, pero con una pequeña tendencia a la baja. Puede que haya pues algo de optimismo y que nos hayamos enfriado un poco. Aún estamos muy cerca de máximos históricos, ¿vale? Si que seguimos más o menos en la zona de los máximos históricos, yo no estaría demasiado preocupado por esto, definitivamente no, pero bueno, algo de acción lateral, un poco de bajada en los mercados tradicionales cuando abrimos y luego esta caída también en Bitcoin. Echemos un vistazo al índice del dólar porque ha pasado un tiempo desde la última vez que lo miramos. Esto es en el marco de tiempo de 4 horas y podéis ver que desde la ruptura de la caja naranja aquí en el índice del dólar tuvimos un gran retroceso en el marco de tiempo semanal. Realmente veo que el índice del dólar sigue bajando y luego tenemos el siguiente nivel de soporte en 100, el índice, sí, bueno, 101. Todavía podríamos ver algún retroceso más para el índice del dólar y esto significaría entonces que lo más probable es que los activos en general suban, porque existe una correlación inversa, el índice del dólar baja, los activos tienden a subir, ¿vale? Sigamos hablando de esto. Esto es lo que tenéis que saber para esta semana. El martes se publicará el IPC estadounidense de febrero y el jueves el PPI. La Reserva Federal tendrá en cuenta estos nuevos datos de inflación antes de la próxima decisión del FOMC sobre los tipos de interés el 20 de marzo. Así que veamos lo que el mercado cree. Solo el 3% cree que habrá un recorte de tipos en la próxima reunión. Esto es una buena señal porque... Ahora mismo hay mucha presión para que la Fed empiece a recortar los tipos. Hablaré de ello más adelante en este vídeo, pero que sepáis que el mercado no cree realmente que vayamos a ver recortes de tipos pronto. Solo el 25% cree que lo veremos en mayo y en junio la gente cree que el mercado, bueno, el mercado cree que habríamos tenido un recorte de tipos. Así que el mercado no espera realmente un recorte de tipos. Hasta junio, lo que es una señal muy buena. Aún faltan tres meses y sigue habiendo mucha presión sobre la Fed para que recorte los tipos de interés. Así que si el mercado no cree que vayamos a ver un recorte de tipos hasta dentro de un tiempo, esto es una buena señal. Porque digamos que tenemos un recorte de tipos en mayo, que solo el 25% del mercado lo cree. Entonces el 75% del mercado va a estar positivamente sorprendido, ¿vale? Esto va a significar que el 75% del mercado le pilla desprevenido en un sentido positivo que, que deberían ser más alcistas y así el mercado podría empezar a subir basándose en eso. Por eso creo que todo se está alineando ahora mismo y si te fijas en algunas de las presiones que estamos viendo ahora mismo para que la Reserva Federal empiece a recortar los tipos de interés ahora mismo, la gente en Estados Unidos apenas puede permitirse una vivienda. Si vas a comprar una vivienda en 2024 en Estados Unidos, necesitas unos ingresos de 106 mil dólares. Eso es mucho dinero, no hay mucha gente que gane todo esto. Es un porcentaje muy pequeño de la población el que gana más de esto al año, ¿vale? Solo para la vivienda. Hace cuatro años solo necesitabas 60 mil o 59 mil dólares para permitirte una vivienda media. No estamos hablando de chalets de lujo, de una vivienda media. Eso supone un aumento del 80% desde 2020, debido, bueno, ya lo sabéis, a la impresión de dinero, debido a las cosas que hicieron durante los lockdowns, ¿no? Así que realmente la gente no puede permitirse vivir ahora mismo. Y, y esto es que si vives al día, si no estás al tanto del cripto, si no entiendes cómo funcionan los mercados financieros, entonces te preguntas, ¿por qué estoy trabajando tan duro? Y cuanto más tiempo pasa, más me empobrezco. Por cada año que pasa, ni siquiera puedo permitirme una casa ahora mismo. Pero lo que esto significa para el mercado es que la Fed realmente necesita empezar a recortar los tipos de interés. Sobre todo porque Biden ahora están proponiendo cosas diferentes. Proponen dar un crédito de 5.000 dólares a los compradores de vivienda por primera vez. También proponen dar un crédito a las familias que vendan su primera vivienda. Así que esencialmente, no importa cómo le des la vuelta. Esto es simplemente otra forma de imprimir dinero, ¿vale? Ellos dando dinero a las familias que están comprando sus primeras casas. Sea como sea que quieras hablar de esto, al final significa que, a ver, ¿de dónde vas a sacar este dinero? Pues de la FED y la FED va a imprimir ese dinero. Así que esta es la cuestión. Todos los caminos conducen a más impresión de dinero, lo que va a conducir a activos más altos. Bitcoin es la solución a esto. Esta es la razón por la que en este canal estamos observando estos eventos macro y si la gente no, no es capaz de permitirse casas ahora mismo o necesitan una ayuda a corto plazo en términos de esto, que sigue siendo impresión de dinero, ¿vale? La ayuda a corto plazo para salir de la situación ahora mismo es una solución temporal que sigue siendo la impresión de dinero. O tienen que empezar a recortar los tipos, lo que sería muy bueno para los mercados, y Bitcoin subiría en base a eso. Podéis ver cómo todos los caminos conducen a precios más altos para el Bitcoin. Y por último, lo que quiero decir es que este año es año de elecciones. Y todo esto, fijémonos en 2020 y 2024. Esto es bajo la administración de Biden, ¿vale? Los cuatro años ha estado. ha estado al mando, ¿vale? Biden, por supuesto, quiere ser reelegido ahora mismo. Todo se ha ido al garete bajo su mandato ahora. Es por él, ¿Lo, no lo es, sea lo que sea, aquí está la cosa. No se puede negar que las cosas han ido empeorando durante su mandato. Sea cual sea la razón que quieras encontrar, pero durante su, su mandato electoral las cosas han ido mal. Es simplemente la realidad de la situación. La gente ya no puede permitirse una casa. 106 mil dólares en lugar de 59 mil dólares en los cuatro años que lleva en el cargo. Así que si quiere ser reelegido, tiene que hacer algo al respecto. Y como he dicho, estas son algunas de las cosas que propone, pero todos y cada uno de los caminos conducen a la impresión de más dinero. Así que no perdamos vista esto, mantengamos los ojos también en las altcoins. Ayer añadí altcoins, como sabéis, y bueno, todas están sufriendo un pullback. De hecho... Tampoco les va tan mal. Podéis ver. Victoria VR ya ha subido. Creo que ha subido más de un 25%. En realidad, desde que hablé de esto ayer. Sí que fantástico. este está teniendo un rebote aquí, un, casi un 12%. Forgotten Playlands. Sigue aguantando un buen precio de 8,5 céntimos DJI Games. Está teniendo un retroceso, pero aparte de esto, todo va bien. Esto es lo que tengo para vosotros. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.